La Parca. La muerte toca la puerta de la familia Simpson en busca de Bart Simpson. En eso tienen una pequeña persecución. La muerte logra capturar a Bart. Por favor, no me lleves. Llévate a Milhouse. Todos sabemos que no tendrá un final feliz. Y cuando está a punto de llevárselo, Homero lo salva. Esto es por Bola de Nieve y JFK. ¡Tenga! ¡Ay! En eso Lisa le dice a Homero que ha creado un mundo sin muerte. Ay, de haber sabido que tardaría tanto, habría puesto un televisor. ¡Pizza! Tu dinero está sobre el mostrador, no hay propina. ¡Ay, qué miserable eres! Por eso estoy aquí. Homero se arrepiente de haber matado a la muerte y se deshace de sus restos. ¡Miren! ¡Al fin encontré ropa a mi medida! En eso Homero es convertido en la nueva parca y es obligado a hacer su trabajo. ¡Eso no! ¡Olvídalo! Tal vez pueda matar por ira o para enviar un mensaje, pero no soy la parca. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mataré! ¡Mataré enseguida! Lisa cuenta en la escuela cómo es el trabajo de Homero. ¿Alguien quiere ver al señor Simpson cosechando un alma? ¡Sí! ¿Alguien mencionó comida caliente? Bart y Homero están en un partido de béisbol a lo que Bart se queja de sus asientos y Homero lo solucionará. Perdón, descanse, no has estado muertos, muéranse. Oye, ¿estas personas están en la lista? No sé. Homero se levanta para continuar con su trabajo y en eso se entera que la que sigue es Marge. ¡No esto! ¡Todo menos esto! Homero Simpson. ¿Cuál era el primero? Marge Simpson. Así que Homero hace su trabajo. Homero lleva el cuerpo de Marge a las afueras de Springfield para pedirle a Dios que lo libere de ese trabajo. ¡Ahora libérame de esta horrenda vocación! ¡No! ¡Por favor! Bueno, está bien. Homero es liberado, y en eso Dios se da cuenta. Oye, un momento. No es Marge, es su hermana gorda. ¡Selma! ¡Es Patty, baboso! Homero escapa de Dios usando una moto. Ya en la cena, Marge le agradece a Homero de no haberla matado. Trataré de no matarte cada semana.